Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Dash & Co Show. Señores, estoy sudando muchísimo, hace un calor fuertísimo que no aguanto, pero como quiera estamos súper activos mi gente. Y en esta ocasión voy a hacer una video reacción de la Rosemary y la Perversa. Esta canción se llama ¿Qué es lo que él dice? Así que ya tu chave, vamos allá de una vez sin más preámbulo. República Dominicana activo. Ese pana que es... Espérense, vamos a ver aquí qué es lo que... Ok, vamos allá. Mejor que lo bloqueemos, todas las llamadas de la red, la perversa, ya la Rose. Hello, a la hermana, cuénteme, more, ¿qué hay de nuevo? Tengo que decirte algo. Wow, de una vez entramos, bien chulo el video. En estos segunditos que he visto, se ve ultra mega bonito y la Rosemary se ve súper linda. Y la Perversa con un flow durísimo. ¿Qué pasó? Oye, tu heavy el otro día me estaba llamando. Me estuvo diciendo que lo dejaste esperando. Ya que tú no adivinas. Wow, mi gente, pero qué duro canta esta chamaquita de Rosemary. Qué voz. Eso nada más tú la escuchas 2-3 segundos cantando y dice de una vez qué voz ni más bacana. ¿Cómo así? El muy descarado se me estaba tirando. Yo no puedo creer lo que tú me estás diciendo. Explícame mejor porque no estoy entendiendo. Ahora estoy confundida. Y entonces no sé ni qué decir, manita, dime qué hago. Ok, mi gente, de una vez empezamos con una letra bien, bien diferente a lo que está pasando con el género urbano en República Dominicana. Y esta letra se trata de la Rosemary, amiga de la Perversa, y el novio de la Perversa parece que la está enamorando a ella. Entonces hay muchos casos así, que hay amigas que tienen, que una de ellas tiene su novio y el novio empieza a enamorar a la amiga y ya tú sabes, un lío, pero es algo que sucede en la vida real, mi gente. Rose, qué perversa la niña. Maná, dime qué es lo que él dice. Tú estás clara que me le pegó, dice. Te habla mentira y se contradice. ¿Qué podemos hacer? Dejarlo si quiere fundirse. Qué hermosa esta niña, de verdad que sí. Y digo una niña porque en verdad hay una niña y una chamaquita. O sea, lo que tiene creo que son 17 años, por ahí 19. Y está rompiendo y está trayendo un flow diferente a lo que se escucha en República Dominicana, que es el dembow, 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 dembow. Y la Rosemary está trayendo algo diferente. Qué bueno que la Perversa se montó en un tema como este. Creo que lo ha hecho anteriormente, pero está muy duro este tema. Duro, mano, duro. Mírenle el flow a la chica. Qué duro. Me encanta que la Rosemary vaya ahora a aconsejar a la Perversa en lo que tiene que hacer. Vamos a ver. Suelte esa vuelta porque ese tipo es un sinvergüenza. Cuando me llamo sentí que no tiene un chin de prudencia. Dale band y bloquealo porque no te conviene. Ya que se me está tirando y estoy perdiendo la paciencia. Duro, mano. El R&B que maneja la Rosemary es muy duro. Ella mayormente ahí es donde ella es una monstra total. Cuando digo monstra es que es súper dura, súper buena. Y es en el R&B. Parece que ella le encanta o se ha criado escuchando canciones americanas. Y por eso es que ella tiene esa voz. Es increíble para cantar el R&B. Porque soy tu amiga y te considero. El latino te merece ese tipo un cuero. Para las chicas que no son de República Dominicana, les cuento que lo que tiene Rosemary en la cabeza son rolos. Le voy a poner un ejemplo. Una chica dominicana dice, amor, voy al salón, si es casada, ¿no? Voy al salón y ella va al salón y cuando regresa a la casa viene así, con rolo. No es que viene... con el pelo suelto, no. La mujer dominicana vive en rolo. Y si va a una discoteca o va a salir para un lugar, entonces se quita los rolos y se deja el cabello. Se deja el cabello suelto, ¿no? Y te pone a sufrir pila. Dale que lo haga, lo mato primero. Maná, dime qué es lo que él dice. Tú estás clara que me le pegó, dice. Te hablan mentiras y contradice. Muy dura la letra, como digo, vuelvo y reitero. Esto es algo que pasa a diario, incluso hasta con hombres. Hay hombres que tienen su mujer y el mejor amigo viene y le enamora o ya tú sabes, un lío. Pero esto pasa a diario, mi gente. Esto pasa a diario. Esto es una historia que yo creo que mucha gente ha vivido, ¿no? Que el novio de tu amiga te enamore. Eso a muchas mujeres le ha pasado, creo yo, ¿no? Dejarlo si quiere fundirse. Maná, dime todo lo que él te dice. Quiero
duro la perversa. La perversa le mete duro también a lo que tiene que ver con el trap y con el R&B. Le he escuchado creo que 2 veces cantando R&B y trap y es muy dura. Y entonces, dime, yo me dejé llevar de ese pana y vainita mensajito en la mañana. Duro. El príncipe al final es una rana. El príncipe al final es una rana. Ya tú, Chávez. Helga Dominicana. Tirándote a ti, sabiendo que somos pana y yo no quiero coro con él, ya no. Pila de sueño fue que me vendió. Yo no sé, pero yo también hallo a la perversa que ella es bonita también. Creo que hay que arreglarle un par de cositas con lo que tiene que ver con esa pestaña que se pone así. No sé si ustedes, no es por comparar, pero la Rosemary se ve como un poquito más delicada. Y la perversa puede llegarse a ver así, haciéndose nada más 2 o 3 toques, no de operaciones, sino de lo que tiene que ver con el maquillaje y arreglarse bien la pestaña. Eso es algo que estoy diciendo así, ¿no? No en mala onda tampoco. Aquí la víctima soy yo, que me dé mi banda, porque conmigo ya la maco. ¿Qué hacemos? Muy dura la perversa. El verso que lanzó fue muy duro. Vamos allá. Ese pana que rede, mejor que lo bloqueemos. Esto la llamada, mande la rede. Ok, aquí vemos a la Rosemary que está con el pana, o sea, con el novio de su amiga. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué hacemos? Ese pana que rede, mejor que lo bloqueemos. Esto la llamada, mande la rede. La perversa. Yao, duro. La Rosa, yao, la Rose. Duro. Dímelo, perversa. Dímelo, Rose. Popeye Record. Bueno, ahí las chicas se vengaron del pana por estar de traicionero, cuernero, lo que ustedes le quieran llamar, por hacerse el vivo. Ya tú, Chávez, mi gente. Si te gustó la video ración, compártela, dale me gusta, suscríbete a este canal que voy a estar haciendo muchas video reacciones de videos de República Dominicana. Y ya tú sabes, estamos súper activos. Dash & Co. Show, con este calor que me está matando.